con el gusto de encontrarme con ustedes para compartir el consejo del Evangelio de este día. Hoy volvemos a escuchar a San Juan, que nos narra la continuación de estos días. Dice que cuando Juan el Bautista señala a Jesús diciendo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", dos de sus discípulos, uno de ellos era Andrés, se queda conquistado por la presencia de Jesús y junto al otro discípulo van detrás de él. En cuanto Jesús se da cuenta de esto, les pregunta: "¿Qué buscan?" Andrés le dice: "¿Dónde vives, Rabí?" Jesús los invita y les dice: "Vengan a ver". Pues van y se quedan con él. Podemos quizá imaginarnos este encuentro, que seguramente fue muy significativo, tanto que Andrés se convierte en uno de los 12 apóstoles. Bien, pues después Andrés va a compartírselo a su hermano Simón Pedro y le dice: "Hemos encontrado al Mesías". Simón Pedro va y también tiene este encuentro. A la hora en que se encuentran, Jesús se queda mirándolo fijamente y le dice: "Desde ahora te llamarás Kefas", que significa Pedro, es decir, roca. Estos significados, tanto los títulos de Jesús, Rabí, que significa maestro, y Mesías, que significa ungido, llegan a ser tan importantes en el encuentro que podríamos nosotros tener con Jesús cada vez que lo querramos, para que nuevamente revitalice nuestras ganas de ser sus discípulos, nuestras ganas de seguirlo y nuestras ganas de quedarnos con él. Hoy podríamos nosotros señalar que el consejo también es quedarnos con él, pero si nosotros llegamos a debilitarnos, si nosotros llegamos a alejarnos por cualquiera de las circunstancias o situaciones que puedan ocasionar esto, hermanos, yo hoy diría: hay que volver al primer amor, como para recordar también, pero no solo eso en el recuerdo, sino también en la experiencia, recordar aquel encuentro primero que tuvimos con Jesús. Bueno, hoy lo podríamos llamar volver al primer amor, revitalizar ese encuentro glorioso que seguramente marcó nuestras vidas, por lo cual seguimos a Jesús. Cada vez que te sientas lejano de Dios, recuerda cuál fue tu encuentro. Para Andrés, seguramente este quedarse con él fue lo más importante. Y para Pedro, el que lo haya llamado Kefas, ser roca firme para construir en él la iglesia. Pero para nosotros es el Mesías, el ungido, que nos unge a nosotros desde el día de nuestro bautismo y que por el Espíritu Santo somos enviados también para que, así como Juan el Bautista a sus discípulos, en este caso Andrés, y Andrés a Pedro, también nosotros comuniquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues hermanos, hoy comunica a Jesús con tus ganas de estar bien, con tus ganas de salir adelante, con tus ganas de seguir luchando, con tus ganas de regalar lo mejor de ti a tu alrededor y a las personas con quien compartes la vida. Que tengan un hermoso día, que Dios les siga bendiciendo. Gracias por escucharme.